Muy buenas motivados y motivadas, estoy aquí de nuevo y como estamos en el menú principal de Steam. Bueno, como estáis viendo ya por el título del vídeo, os voy a explicar cómo instalar los custom maps de zombies de Black Ops 3. Como sabéis, hace relativamente poco han instalado el tema de las herramientas de modeo, ¿no? Estas de aquí, a ver que os la enseño por si alguien no sabe cómo se instalan y demás, ¿vale? Vais aquí a biblioteca, herramientas y aquí tenéis lo de Mods Tools, ¿vale? Esto es lo del tema para poder tú modificar el juego. En fin, lo han puesto hace relativamente poco. No sé si lo han puesto hoy miércoles. No sé si lo han puesto hoy, lo pusieron ayer. No estoy muy seguro, pero bueno, hace relativamente poco, eso sí que lo sé. Y como digo, yo no soy mucho muy dado a hacer tema de tutoriales y demás. Bueno, básicamente porque este es mi primer vídeo de esta manera. Pero como ya sabéis que a mí me gustan mucho los zombies, que lo habéis visto por mi canal y demás, pues qué mejor que compartirlo con vosotros. Si no sabéis a lo mejor instalarlos y demás, pues. Como digo yo, qué mejor forma de que os lo enseñe así en un par de minutillos. En fin, no hay mucha complicación, ¿vale? Va a ser un vídeo corto y demás. Perdón por la voz, perdón. Pero en fin, es bastante fácil, ¿vale? Estáis aquí en Black Ops 3. Vosotros le dais aquí a grupo. No, aquí básicamente no hay que darle, ¿vale? O sea, aquí no hay que darle. Hay que darle a discusiones. ¿Veis aquí a la workshop? Básicamente le dais a más populares. Y el que yo me he descargado es este, ¿vale? El de Taparment. Me funciona todo perfectamente, ¿vale? Le dais aquí. Os dais a suscribir y en teoría ya tendría que estar el mapa en vuestra colección, por así decirlo, ¿vale? Si os da algún error y demás, no estoy muy, muy seguro de cómo solucionar los errores, ¿vale? No, como digo, esto es bastante reciente, bastante nuevo y si hay algún tema de error y demás, lo siento mucho, pero no creo que lo pueda solucionar. Eso pues, será con tiempo y demás, ya aparecerán foros y demás, los cuales ya os explicarán cómo solucionar esos problemas, pero bueno, como digo, no hay nada más, ¿vale? Yo el juego lo tengo así tal cual, idioma español, en fin, no he tocado nada, ¿vale? O sea, el juego tal cual, no he tocado ninguna cosa. Si como digo, os da algún error, lo siento mucho, pero es que bastante, como digo, bastante nuevo esto y en fin, ya se solucionará al tema al cabo de los días, ¿vale? Como digo, es para explicaros esto básicamente. Así que nada, como digo, en teoría tendría que estar ya el mapa en nuestro juego en sí. Así que nada, cuando voy a entrar en el juego y os enseño cómo ponerlo. Vale. Vale, pues ya estáis viendo. Estamos en el menú principal de Call of Duty Black Ops 3. Estáis viendo aquí ya que nos aparece una nueva pestañica. Si le damos, vais a ver que no sale nada, ¿vale? Va a salir aquí un cuadrado en gris, el cual no podéis hacer nada. Le dais a la R y no pasa nada, absolutamente nada. Aquí no tenéis que ir, ¿vale? Tenéis que ir al menú de zombies, partida en solitario, y ya estáis viendo. Dead Apartment. Este es el mapa en el cual me he suscrito. Le damos básicamente. El juego va a tardar lo suyo, ¿vale? ¿Veis? Bueno, esta ya ha tardado menos. Quizás porque ya lo ha abierto, ¿vale? Al principio os tardará un ratillo, ¿vale? A lo mejor os tarda un minutillo y demás, pero es porque está cargando el mapa y seguramente texturas y demás cosillas. En fin, básicamente es esto y en teoría ahora tendría que iniciarse. Iníciate, por favor, y no te enganches. Ahí estamos. Dale, dale, no te enganches. Ojo, que te he visto ahí la imagen. Ya está, perfecto. Como digo, ¿lo veis? Ya está todo. O sea, no hay más complicación. Básicamente es eso. Le dais a suscribirse en la workshop, entráis en zombies y ponéis el mapa. Y ya está. Y todo funciona, como digo, perfectamente. Seguramente os traiga un vídeo básicamente, ¿sabes? No sé qué me pasa en la voz es de noche, ¿vale? No tengo ganas ya mucho de hablar, pero en fin, como digo, así es que no hay más, o sea, este es el mapa, ¿vale? No sé si el tema de subir de nivel y todo lo demás, no sé si subirás, ¿vale? O sea, no sé si estará el tema de implementado, el tema de la experiencia y demás en estos custom maps, pero bueno, como digo. Funciona todo perfectamente, ¿vale? O sea, no hay ningún tipo de problema. Como digo, si os da algún error y demás, lo siento mucho, pero yo no sé de esas cosas, ¿vale? Yo he visto por ahí el mapa como era, le he dado a la workshop y ha funcionado, básicamente. Y como digo, os lo quería compartir con vosotros para para aquellos que también estén interesados en jugarlo. Pues ya está, no tiene mayor complicación. Quizás en un futuro se haga de otra manera, pero a día de hoy, por lo menos, o con este mapa, se hace así. Así que nada, como digo, mañana o quizás pasado subiré un vídeo de este mapa. Como digo, no es muy grande, ya estáis viendo que no es muy grande y demás. Pero bueno, yo qué sé, jugaremos alguna otra partida y demás. Es que encima me ha hecho bastante gracia, porque justamente ayer me grabé un vídeo de zombies diciendo: tengo ganas de que salgan los Black Ops 3 de zombies, los custom maps. Y pam, ¿sabes? Así sale el día siguiente. En fin, muy loco todo. Así que nada, como digo, espero que os haya gustado este tutorial, espero que os haya servido útil. Y como digo, si tenéis algún problema y demás, ponérmelo en los comentarios y a lo mejor quizás, yo qué sé, lo sé arreglar. Pero es que es lo que digo, es bastante nuevo y demás. Y si os da errores y demás, es esperar varios días, ¿vale? Es bastante nuevo y seguro que da errores a la gente. Así que nada, como digo, espero que os haya servido y nos veremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.